Así que cuando la carta del sultán llega a las manos del papa, el papa realmente se asusta cuando escucha lo que el sultán está diciendo, de que si no libera a los nacionales turcos, iba a castigar entonces a los cristianos que vivieran en tierra del Imperio Otomano. Así que el papa pues libera a todos aquellos prisioneros que tenían relaciones con Turquía, pero lo referente a los demás, los restantes 25 prisioneros, que incluían a Jacob Mozo, que era el representante de los Méndez, del banco de los Méndez, o sea, la familia de Joseph Nassí, allí no los iba a liberar a menos de que ellos se convirtieran al cristianismo, que abandonaran todas sus prácticas judaicas y se convirtieran al cristianismo. Así que cuando la carta llega de vuelta a Constantinopla a las manos del sultán, pues se enfurecieron todos. Allí, en especial Joseph, al ver aquello, dice que el sultán, pues enfurecido, escribió de vuelta al papa, el sultán Suleimán, y le pidió que liberara a Mozo, a este Jacob Mozo, porque era el representante de una familia prominente que vivía en Turquía. Así que demandó la libertad inmediata también de los demás prisioneros, argumentando que ningún hombre tenía que ser obligado a practicar ninguna religión si él mismo no deseara, que cada cual tenía la libertad de pues practicar la religión que quisiese y que nadie debía ser obligado. Y que además en esta carta el sultán amenazaba con sanciones económicas, pero aún a pesar de todo esto, el papa, con un corazón realmente endurecido, no hizo caso de las insinuaciones y las demandas del sultán. Así que el papa, en lo referente a los restantes 25 prisioneros que quedaban, que incluso incluía a una señora ya mayor, el papa les condenó a ser quemados vivos en la hoguera, solamente por ser judíos. Así que finalmente el papa incluso escribió que trató de justificarse o de poner de que Jacob Mozo había tratado de escapar y que se había lanzado al vacío y ha fallecido, pero son todas excusas frente al sultán, porque lamentablemente condenó a ser aniquilados vivos, quemados vivos, 25 personas, simplemente por mantenerse fiel a su creencia. Y un afamado rabino de la época, Rabbi Yosef HaKohen, escribió en uno de sus libros lo siguiente. Dice: en el mes de Sivan, el malvado Papa Pablo quemó a 24 marranos o anusim en el madero o en la hoguera. Dice: mientras ellos recitaban el Shema Israel, que es la declaración de fe del judaísmo, al mismo tiempo que sus almas puras emergían de entre las llamas y ascendían al cielo. Lloren, oh hijas de Israel, lloren y lamentense, y no vistan ropajes elegantes, porque la gloria de Israel ha sido desecrada. Este fue un rabino de la época que escribía, pues sí, literatura, y dejó registrado realmente este incidente de los judíos de Ancona. Este incidente de Ancona realmente también fue un choque tremendo para los mismos cristianos, algo que conmocionó a toda la cristiandad europea, porque incluso se levantaron muchas protestas en ciertos lugares de Europa, viendo que aquello realmente fue grande. Y pues realmente el Papa, al ver aquello, todavía recrudeció más las sanciones y redoblegó los esfuerzos para eliminar con lo que él llamaba herejía. Incluso contra los mismos cristianos comenzó una persecución contra todos aquellos que estaban abandonando la Iglesia Católica y estaban yendo a los movimientos protestantes y reformistas. Comenzó el Papa también una persecución contra aquellos cristianos. Sin censura estaba acabando el Papa Pablo IV, alias Carafa. Terrible. La situación comenzó a realmente conmovió mucho a Joseph, al sultán y a toda la corte y los demás residentes de Turquía. Comenzaron ahora los judíos de Turquía, encabezados por Joseph,
a planear un boicot contra la ciudad de Ancona, porque los judíos tenían realmente muchos negocios allí y toda la vida económica dependía del dinero de los judíos que comerciaban con la ciudad. Así que Josefa reunió a los principales comerciantes de la ciudad y las autoridades rabínicas de allí a planear un boicot de aquella ciudad y trasladar los negocios de los negocios de los judíos de Ancona, trasladarlos hacia la ciudad de Pesaro. ¿Por qué? Porque el duque Urbino de Pesaro había abierto las puertas a los refugiados judíos de la ciudad de Ancona y les había dado, los había acogido en respuesta a todo lo que había acontecido. Pero las intenciones del tal duque Urbino no eran del todo sinceras, sino que buscaba intenciones económicas y buscaba que la ciudad de Pesaro se convirtiera en una de las ciudades portuarias principales de Europa. Finalmente, toda esta idea de boicot y de mover los negocios hasta allá en protesta, lo estaban haciendo, ¿no? En protesta contra aquello, pues no tuvo resultado. Se enviaron cartas a los rabinos de Israel, a la corte rabínica de Safed, y esperando respuesta realmente. Lamentablemente no tuvo solución esto, incluso cuando el mismo sultán Suleimán estuvo apoyando desde como dicen, en secreto, pues al mismo Yosef con todas pues estas ideas de castigar de esta manera a los que habían pues causado realmente esta tragedia a los judíos de allí. Pero también algo que había que considerar era que los mismos judíos de la ciudad que estaban en Ancona, o sea, ya no los Anusim, sino los que estaban antes de ellos, se vieron amenazados, porque si ahora castigaban con sanciones económicas a la ciudad, su vida estaba en peligro. El mismo Papa estaba ahora furioso y temía de que la cogiera también contra estos judíos. La situación realmente fue lamentable y no hubo sanción ninguna, no hubo ningún boicot y no se pudo efectuar pues lo que tenían planeado. Y como ya mencioné, el tal duque de esta ciudad de Pesaro, que había acogido a los judíos como sus intenciones eran económicas y no era la intención sincera de ayudar a nadie, al ver que el negocio y toda la prosperidad no se trasladó a su ciudad, se puso, revocó todo lo que había ordenado. Y no solamente eso, expulsó a todos los Anusim de que habían entrado como refugiados y expulsó a todos los judíos que vivían entonces allí en esta ciudad de Pesaro. Sí, vemos realmente no tenía intención ninguna y más bien hizo un daño mayor. Realmente una tragedia lamentable para la comunidad judía. Bueno, volvemos entonces a otro hecho porque es todo un libro. Estoy resumiendo algunos detalles donde el sultán pues interviene. Y estamos hablando ahora que Yosef, al ver todo aquello, las diferentes persecuciones de los judíos en diferentes ciudades de Europa, como ya mencioné, pues estaba pensando en encontrar un lugar para ayudar o que estos refugiados se estableciesen. Y viene a pensar con la idea de establecer un lugar en la tierra de Israel para que los judíos pudiesen vivir en paz, en tranquilidad, y poder practicar libremente la religión judaica. Estamos viendo hasta ahora todo el interés y la devoción de la familia Nasi para con sus hermanos. Y toda esta idea empieza a rondar en la cabeza de él, comienza a hablar con Doña Gracia y llegan a pensar que la mejor idea es establecer un asentamiento judío en la ciudad de Tiberias, en la ciudad de Israel. ¿Por qué Tiberias? Porque Yosef le cuenta a Doña Gracia que, como nuestros sabios enseñan, la redención vendría desde allí. Así que ellos esperaban que se sentaban allí. Con el tiempo el Mashiach iba a venir y iba a comenzar la redención de todo el pueblo de Israel. Así que, ¿qué sucede? Deciden ir a ver al sultán, que es el que dominaba todas aquellas tierras. Van a ver al sultán Suleimán, pero deciden proponer todo aquello como que era a nombre de Doña Gracia. Porque hay que mencionar que Yosef era uno de los asesores principales de la corte del sultán. Y si veían su nombre involucrado en todo esto, podía ser problemático a la hora de todas estas negociaciones, etc. Van a ver al sultán y el sultán, ellos le dicen que querían arrendar o querían
alquilar, pagar renta, ¿no? Por la ciudad de Tiberias, le pagarían los taxes al sultán de que estaban arrendándole pues la tierra para que acoger allí a los refugiados. ¿Qué pasó? Que la idea no solamente agradó al sultán, sino que se dice que el sultán vio esto como una oportunidad pues de todavía más establecer dominio o incluso es conocida la bondosidad de los sultanes para con el pueblo de Israel y para con sus súbditos y para con todos los mismos cristianos también les daba libertad de practicar libremente la religión que quisiesen. Así que el sultán no solamente les concedió la ciudad de Tiberias, sino que además se las dio como regalo. No tenían que pagarles nada. Como regalo les dio la ciudad de Tiberias y no solo eso, les dio también 7 de los demás asentamientos que estaban alrededor de la ciudad de Tiberias. Otras 7 municipalidades o pequeños asentamientos que había, se los dio también de gratis para que establecieran allí pues una comunidad de judíos y nombraron a Don Josef como el gobernador de Tiberias, el representante del Imperio Otomano allí en Tierra Santa. Así que comenzaron las negociaciones. Josef llegó a pensar de que quizás lo mejor para él era quedarse en la corte. Había muchas intrigas, tenía muchos también enemigos al ver que un judío había llegado a una posición tan alta. Estaba en la corte del sultán, gozaba de la admiración y tantos favores del sultán, que Josef decide que lo mejor es que él se quede en la corte y enviase a otra persona como representante de él para realizar aquellos planes de reconstruir Tiberias y crear un asentamiento de judíos. Así que comienzan a regar la voz y comienzan a decir a todos aquellos judíos perseguidos que quisieran emigrar hacia la tierra de Israel, que Josef, Nasi y su familia iban a poner toda una flota de barcos y les iban a pagar el pasaje y todo de gratis y les iban a llevar hasta la tierra de Israel. Muchos judíos respondieron a este llamado y muchas comunidades perseguidas vieron esto como un evento, un auxilio, en especial los Anusim. Muchos Anusim pues se embarcaron en los barcos de la familia Méndez Benveniste, o Nasi, como se llamadas también en hebreo, y se embarcan hacia Tiberias, la tierra de Israel, y se establecen allí. Ahora, comienzan los trabajos y Josef pues decide nombrar como representante suyo, que fuese allí a Tiberia, a organizar todo aquello, al rabino Josef Im Ardut, que iba a ser el representante de Josef Nasis, puesto que este tenía que quedarse en la corte del sultán. Así que Ardut, rabí Josef Ardut, llegó a Tiberias con una escolta de 8 guardaespaldas y documentos oficiales donde le ponían o mencionaban que él estaba en cargo ahora de Tiberias. Aparte que venía con 2 cartas del mismísimo sultán Suleimán. Una carta era para el pashá de Damasco. El pashá era el representante del sultán en aquella zona. El pashá de Damasco y una para el pashá de Safed. En ellas, el sultán Suleimán les decía de que inmediatamente cumplieran cualquier petición que Josef Im Ardut tuviera y que le ayudaran en todos los preparativos para la reconstrucción de la ciudad de Tiberias. Y que cualquier negación a obedecer esta orden sería castigada gravemente y considerada como traición. Así que tenían toda la autoridad y el respaldo del sultán Josef realmente en el asentamiento de Tiberias. Así que comenzaron a llegar los refugiados, se comenzaron a crear los cimientos para crear la primera sinagoga, una yeshiva donde iban a haber ahora estudiantes de Torah, Talmid Chajam, y realmente comenzaron pues la reconstrucción y la creación de una ciudad realmente maravillosa, que sería la ciudad de Tiberias, que estaban reconstruyendo. Pero las cosas no comenzaron a ir tan bien, porque ahora los cristianos que estaban allí comenzaron a resentirse y ver que empezaron a llegar judíos construyendo ciudad. ¿Qué clase de privilegios son estos?
Comenzó el odio otra vez y el antisemitismo, y los cristianos comenzaron a instigar a los musulmanes de la zona y comenzaron a aliarse los cristianos de la zona con los musulmanes en protesta y empezaron a crear intrigas. Incluso en la corte real en Turquía, muchos comenzaron a acercarse al sultán y decir: mira, Yosef está construyendo una ciudad porque se va a crear un estado independiente, una rebelión contra el sultán, y dicen que lo van a nombrar rey de los judíos, bla bla bla. Pero el sultán no hizo mucho caso, porque el sultán sabía que todo lo que estaba aconteciendo realmente era por la misma orden del sultán. El sultán sabía de todos los planes que estaban aconteciendo. Pero ¿qué pasó? Incluso se dice que el mismo embajador cristiano allí pues comenzó a formar todo aquel, ¿no? Todos aquellos problemas. Y incluso se lanzaron acusaciones contra Yosef. Un tal Petremol, que era el embajador de Francia en Turquía, comenzó a levantar calumnias contra Yosef en la corte del sultán y comenzó a incitarlo y a hablar mal, porque la familia de Yosef había prestado mucho dinero a muchos reyes de toda Europa y les debían dinero, y entre ellos estaba el rey de Francia. Así que tenían animosidad de que debiera dinero a un judío. Estamos hablando cuán importante era esta familia, de la familia Nasi. Así que este hombre levantó calumnias diciendo, envió una carta al sultán donde acusaba a Yosef y le decía de que Yosef tenía que ser arrestado bajo tres condiciones. Una, porque Yosef se había aliado a España contra Turquía en negociaciones a espaldas del sultán como de traición. Dos, porque los ciudadanos franceses que estaban en Turquía estaban siendo oprimidos, de acuerdo a este hombre, según por Yosef. Y tres, porque en la carta, Yosef había enviado una carta al rey de Francia donde le pedía que le pagase, ¿no?, el dinero que le debía, una fortuna. Y este hombre acusó a Yosef frente al sultán diciendo de que Yosef se había atrevido en una carta al rey de Francia a demandar el pago de la deuda. Así que cuando el sultán llegó, esta carta llegó al sultán, pues el sultán no hizo caso a aquellas acusaciones. Y no solo eso, el sultán se vio ofendido porque bajo la tercera acusación de que Yosef pedía que le pagasen su dinero, el sultán vio que cuál era el problema en que se honorara un firmamento o un documento donde debía que pagar una deuda. Así que el sultán y su hijo Selim pues respondieron de vuelta, aún sin Yosef saber nada. Esto fue el sultán por su iniciativa, actuando en favor de Yosef. Así que el sultán no solamente rehusó castigar a Yosef por las acusaciones estas, sino que además lo defendió, y 6 años después estaba demandando que el rey de Francia le pagara la deuda que debía a Yosef. Pero el rey de Francia respondió con una carta de vuelta diciendo que de acuerdo a la ley de Francia era prohibido pagarle a un judío. Así que porque los judíos ni siquiera tenían el derecho de contarse o ser reconocidos como ciudadanos de Francia. Así que los judíos eran nada de acuerdo a los ojos del rey de Francia, y por lo tanto era una humillación tener que pagarle a un judío de vuelta. Cuando el sultán recibe esta carta, el sultán entra en cólera y se enfurece, así que hace todos los esfuerzos posibles para que se pague pues de vuelta a Yosef, y le envía, incluso envió una comisión diplomática para Francia en representación del sultán, donde pedía que pagasen de vuelta a Yosef. Otra vez vemos la actuación del sultán, que hasta en un asunto que uno pudiera considerar trivial, no de tanta importancia supuestamente, ¿no?, De que le paguen un dinero que le deben a Yosef, y vemos al sultán envuelto defendiendo a su fiel súbdito. Vemos la actitud otra vez de grandeza del sultán Suleimán para con los judíos. Ahora, ¿qué pasó? La situación en Tiberia se estaba deteriorando. Las cosas estaban complicándose allí en Tiberias. Comenzaron, como ya mencioné, los problemas con los cristianos y los musulmanes en contra de aquello. Y pues ya se habían levantado incluso las murallas de la ciudad,
Estaba cierta construcción ya en pie, pero los cristianos vieron aquello como una iniciativa de independencia y no les empezó a gustar todo aquello, que todo aquel resurgimiento de una comunidad judía en Tierra Santa. Así que comenzaron a crear toda aquella disensión, se unieron a los musulmanes en una rebelión y comenzaron a expandir falsos rumores por todo el mundo árabe de lo que estaba aconteciendo. Y es que estaban realmente celosos, ¿no? De todos los favores del sultán para con los judíos. Y estaban también molestos de que en tan corto tiempo los judíos fuesen capaces de levantar toda aquella construcción y resurgiendo la ciudad de Tiberias, algo que ni los mismos musulmanes ni cristianos habían logrado en años, levantar de entre escombros pues, y construir esta ciudad. Así que como también la mano de obra, los constructores de aquellos que estaban siendo pagados eran musulmanes, con más razón estaban molestos, ¿no? Estaban realmente tenían, no sé, celos contra los judíos que estaban construyendo la ciudad en cargo de la reconstrucción de Tiberias. ¿Qué pasó? Que incluso muchas naciones europeas comenzaron a apoyar esta rebelión. Y dice el relato que cierto día el rabino Yosef y Mardut fue notificado de que cientos de trabajadores musulmanes no habían aparecido o se habían reportado para el sitio de la construcción. Los trabajadores no habían venido a la construcción y que había comenzado una rebelión, un golpe de realmente contra todo aquel proyecto, que un afamado líder musulmán, un cadí, que era un juez con autoridad dentro del Islam, era también el cabecilla de aquella rebelión, de realmente paralizar toda aquella obra, un boicot, lo que estaban tratando de hacer contra la obra. Así que la cosa estaba poniéndose seria y Yosef realmente escribió una carta a Yosef Nasi, de vuelta en Constantinopla, preocupado por la situación. Porque no solamente estaban en peligro, estaba todo aquel proyecto de que no querían seguir construyendo, las propias vidas de ellos estaban pues en peligro. Yosef y Mardut estaba protegido constantemente por 8 guardaespaldas. Y no solamente esto, de que incluso podían ahora atacar y destruir las mismas construcciones que habían hecho en señal de protesta. Así que ya se estaba montando una rebelión, la cosa estaba bien seria en Tiberias. ¿Y qué sucedió? Que a los pocos días llegó la carta de respuesta de Yosef Nasi hacia Yosef y Mardut en Tiberias. Llegó una carta de respuesta donde le instruía de que tomara todas las medidas necesarias para aplacar la rebelión. Y con esta carta llegaron también unas cartas del mismísimo sultán para el pashá de Damasco. Y le decía que le instruía de que debía pues retomar el orden en Galilea y que se continuara con la reconstrucción de la ciudad de Tiberias. Así que este documento lo entregó el rabino Ardut al pashá de Damasco, y fue tan firme la carta del sultán que el mismo pashá ordenó la ejecución de todos los principales cabecillas e instigadores de esta rebelión. Así que con cuánta firmeza venía esta carta del sultán Suleimán. Así que a la mañana siguiente la obra continuó y se reanudaron pues las obras de construcción. El próximo episodio donde vemos realmente la vida o la influencia de Yosef en las cortes ya van a ser con el reinado de Selim II, el hijo del sultán, porque en el año 1566 el sultán Suleimán el Magnífico falleció y realmente hubo toda una procesión por las calles de Turquía, donde vamos a tener que realmente todos allí le lloraron, tanto los musulmanes como la comunidad judía. Hubieron muchos que estuvieron, ¿no?, en aquel cortejo fúnebre lamentando y llorando la muerte de este gran líder. Pero vemos que realmente la influencia y la ayuda de el sultán Suleimán el Magnífico para con Yosef y su familia, y también concediéndole
pues sus peticiones a favor de la comunidad judía. Ya vimos cómo defendió a la familia de Yosef cuando estaban en Venecia, cómo defendió a los judíos de Ancona. Vemos su intención de ayudar a, la, a crear este asentamiento judío en Tiberias. Realmente vemos y la acogida que le daba el sultán a todos los inmigrantes judíos perseguidos que iban llegando fue realmente bien grande para con Yosef. Y también Yosef correspondía al sultán porque era Yosef, como ya mencioné, su familia por cientos de años atrás venía de una familia bien posicionada que tenían negocios por toda Europa, bancos importantes por toda Europa, que como ya les mencioné en este lo que conversamos, ¿no? Que muchos reyes, estamos hablando de reyes, las realezas de muchos países de Europa debían sumas de dinero importantes a la familia de Yosef. Estamos hablando de que era una familia bien importante y que tenía relaciones con la nobleza y de muchos países. Y solamente he contado en este vídeo pues detalles donde resaltan la grandeza del sultán Suleimán para con Yosef y su familia. Pero quizás haga un vídeo, como ya mencioné, donde hable pues realmente de Yosef y Doña Gracia, donde quizás le cuente más detalles específicos sobre la grandeza de estos personajes, ¿no? Para con sus hermanos judíos y su amor, su filantropía de contribuir, de ayudar, de dar donación para crear yeshiva, para los grandes estudiantes de Torah, grandes comunidades. Realmente el aporte y su obra es bien importante. Pueden también incluso buscar en internet, porque incluso hay ciertos sitios dedicados, incluso organizaciones hasta este día en Israel, que llevan el nombre de Doña Gracia. Y realmente son bien conocidos y queridos la influencia que tuvieron en Turquía. Una bien querida que fue esta familia Doña, de Nasi. Y bueno, en este vídeo quería compartir algunos de los detalles de la generosidad del sultán Suleimán para con los judíos, para con la familia de Yosef Nasi, que era el representante de los judíos de toda Turquía, del Imperio Otomano, como ya mencioné, el príncipe de Israel, como le llamaban. Vemos la grandeza, pues, precisamente de esta familia y también la bondosidad del mismísimo sultán Suleimán el Magnífico. Espero que este video haya sido de interés para todos y les agradezco la atención y nos veremos en un próximo encuentro. Shalom.